Efectivamente, en la jornada vamos hoy a hablar de árbitros de fútbol y árbitros de fútbol sala. Y es que sin ti, sin ellos, no habría fútbol. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Sin los árbitros no tendríamos ni fútbol ni fútbol sala. Campaña desde este pasado viernes de sensibilización y sobre todo de captación de árbitros y árbitras de fútbol y fútbol sala. Estamos en el plató de la 8 con Carlos Pérez, árbitro de Primera División Ref, la antigua Segunda División B, y también asistente de cuarto árbitro en algunos partidos de Primera División. Carlos Pérez, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, muy agradecido de estar aquí con vosotros y poder ayudarnos a transmitir la idea de captación de más árbitros. Sin vosotros no hay fútbol, eso está claro, ¿no? Está claro, sí. Es una responsabilidad y es una profesión en la que, bueno, pues el fútbol tiene varios componentes y nosotros somos uno de ellos, y aquí estamos para intentar conseguir que más gente conozca nuestro mundo, sepa cómo trabajamos y sobre todo que nos acompañe en esta aventura. Un medio centenar de árbitros ahora mismo en Zamora, ¿no? Exactamente. Somos en torno a 50 y queremos más. Queremos que las competiciones salgan para adelante, que los equipos estén siempre bien representados por un árbitro o una árbitra. Y para eso necesitamos que la gente venga a acompañarnos, que la gente se forme en las reglas de juego. Y para ello pues hacemos estas campañas de llegar a la población para que venga a informarse. Cualquier edad, ¿no? Es decir, estamos hablando de desde muy pequeñitos o pequeñitas pueden acercarse a la delegación de fútbol, en este caso a la delegación de fútbol y de árbitros, ¿no? Porque vais de la mano tanto la Federación Castellano-Leonesa como la Delegación Provincial de Fútbol. Desde muy pronta edad se puede ya iniciar, e incluso es recomendable, ¿no? Sí, el mundo arbitral es un mundo muy desconocido, ¿no? Es algo que mucha gente cuando lo conoce se pregunta cómo es posible que no entrase antes, ¿no? Como puede ser mi caso, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos una forma en la que comenzamos. En el caso particular mío, pues fue a través del colegio, en el que varios representantes y actuales miembros de la Junta Directiva de la Delegación de Zamora pues acudieron a presentarnos el proyecto de los árbitros y entré. Yo, como muchos de los que nos pueden estar viendo en el día de hoy, pues jugaba al fútbol y bueno, pues ya sé. Era lo que te iba a preguntar. ¿Hay que jugar al fútbol antes? ¿Es recomendable para ser árbitro o no hace falta? No hay... Hombre, lo normal es que seáis exfutbolistas la mayoría, ¿no? Con más o menos nivel. Exactamente. Lo más importante es que nos guste el fútbol. Y luego saber enfocar desde qué punto queremos seguir disfrutando de esta afición. Lo hay desde el punto de vista de los futbolistas, que lo quieren hacer de manera aficionada. También como árbitros y otros desde el punto de vista de los entrenadores, ¿no? De otra visión y de otro componente de esta gran familia en la que todos pertenecemos. Entonces, ahí radica, ¿no? El que no hay un límite de edad, que no hay ninguna condición para hacerse árbitro, sino que nos guste este mundo, que nos guste el fútbol, y ya seríamos nosotros y los componentes de la Junta los que trataremos de intentar descubrirles cómo disfrutar de esta afición. Ahora seguiremos hablando con Carlos Pérez, pero tenemos a la única, no sé si es árbitra o se puede decir árbitro, en femenino en Zamora, que es Davinia Fernández. Davinia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo eres la única? Hay que animar a más chicas, niñas de Zamora, ¿no? A que se sumen al colectivo. Sí, yo creo que hay que animar a más gente porque es muy divertido y soy la única chica, necesito que haya más. Cuéntanos tu experiencia, Davinia. ¿Cómo empezó lo tuyo? ¿Jugabas al fútbol? ¿Te gusta, lógicamente, el fútbol? ¿Y te decidiste dar este paso de ser árbitro? Exacto. Yo desde pequeña me ha gustado el fútbol, pero no sé, llegué un día a casa y le dije a mi madre que quería ser árbitro. Mi madre dijo, vale, pues sin problema, mañana hablo con la federación o voy hasta allí y pues ya se verá cómo se hace. Entonces, muy importante, ¿no? Tuviste el apoyo de tu familia, enseguida nadie te dijo, uy, ¿dónde te vas a meter? Que te van a llamar de todo. No. Tuve el apoyo. Sobre todo de mi madre, claro. ¿Y cuántos años llevas en el arbitraje? Tienes 15 años, ¿no? Sí, llevo 2 años. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy buena, la verdad. Me gusta mucho. Ahora mismo en categorías menores, imagino, ¿no? Además yo te he visto en Valorio, lo haces muy bien, por cierto, te he visto en Valorio con los chavalitos, ¿no? Con prebenjamines, benjamines y estas categorías, ¿no? Sí, benjamines, alevines e infantiles. Y he hecho de línea en algún regional y ya está. Bueno,
Bueno, pues muy bien. Carlos, es un ejemplo, ¿no, Davinia? Un ejemplo fantástico. Sí, estamos muy contentos en la delegación, le vemos muchísimo futuro. Tiene sobre todo actitud por progresar y por sacrificarse. Y eso es algo que en el mundo arbitral es una de las condiciones más importantes, ¿no? Está metida en los grupos de entrenamientos, que habitualmente vamos los martes y los jueves a la ciudad deportiva. Y la verdad es que viendo fútbol, aprendiendo, comentando las jugadas, estando al día en las reglas de juego, pues hace que cada día esté más integrada y cada día tenga más responsabilidad, claro. Y cada vez son más las mujeres que se dedican a esto. Estamos viendo cada día cómo van subiendo. Bueno, ya en primera ref ya es un clásico, ¿no? Sobre todo en cuanto a bandas, pero ya se está viendo como mujeres como primeras espadas en los tríos, ¿no? Sí, en caso de primera ref pues tenemos a nuestra compañera Marta, que es una árbitra palentina, aunque pertenece al Comité Canario. Y bueno, es una árbitra internacional también y bueno, pues empezó a formarse aquí en los campos de Castilla y León. Y bueno, pues ¿por qué no puede ser Davinia una futura árbitra de la primera división femenina, ¿no? Claro que sí, con tesón y con ganas. ¿Cuál es tu sueño, Davinia? ¿Es ese tu sueño, llegar a esas cotas? Sí, sí, yo quiero llegar a primera división o intentarlo por lo menos. Y vas a luchar con todas tus fuerzas, ¿no? Exacto. Y si ya luego llego a internacional, pues mejor. Pero por ahora hasta primera. Además hay que decir una cosa muy importante también hablando con Davinia, y es que ser árbitro o ser árbitra también bueno, pues representa un dinerillo, ¿no? Para esta gente tan joven, que les viene muy bien, y luego según va subiendo categorías estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Incluso recordemos que ya de primera y segunda división ya son totalmente profesionales. Sí, exactamente. Lo que tiene que saber la gente es que tiene que acudir a la delegación de árbitros de Zamora, que está en la plaza del cuartel viejo, en el conjunto Irato, en el número 6, ahí en la entreplanta le podemos transmitir toda la información. Damos ropa, equipación de arriba abajo, la posibilidad de acudir a los campos de fútbol de la región de manera gratuita para formarse, y luego hay una remuneración económica, evidentemente, que según se va ascendiendo, pues cada vez es mayor. Y con respecto a tu pregunta, pues sí, a partir de primera y de segunda división, ya desde el año pasado, la dedicación tiene que ser exclusiva, son profesionales los compañeros y sí, viven de eso. Sí, sí. Ha cambiado mucho el arbitraje, ¿verdad? Ahora ya son profesionales, pero también se os exige mucho, ¿no? Tú estás en primera ref, también se te exige mucho, aunque no eres profesional, pero en caso de que subieras algún día, que ojalá te veamos en el fútbol profesional, Carlos, ya se exige mucho. Sí que hay unos emolumentos importantes, pero se os exige mucho. Ya no se ven aquellos árbitros un poco pesados, un poco entrados en carnes, ¿no? De los años 80 y 90, ¿no? El arbitraje, al igual que el fútbol y la vida, pues ha ido progresando, ha ido evolucionando, y sí que la exigencia física de actualmente pues es mayor que la que había. Perdona, y también me imagino que los conocimientos de codos, ¿no? De estudiar, ¿no? Hay que estar al día, por supuesto, porque las reglas van cambiando, el tiempo para tomar las decisiones es corto, es pequeño, y eso ayuda a dar credibilidad a nuestras decisiones. Y es cierto que tienes que estar actualizado y preparado, ¿no? Anticiparte a las situaciones que se te pueden dar, intentar evitarlas, ¿no? Tener esa capacidad preventiva para que no ocurran y las cosas pasen más desapercibidas. Pero sí, no, en los últimos 15, 20 años, pues la figura del árbitro atleta cada vez se ha ido imponiendo más, pero en combinación, ¿no? con el árbitro de campo, el árbitro que sabe dirigir un partido, gestionarlo. En definitiva, muchas cualidades que hacen que un partido salga sin más incidentes. ¿Ha cambiado el público? A mí me da la sensación de que sí. Sigue habiendo mucho borrego, con todos los perdones del mundo, porque los hay, pero ha cambiado mucho, ¿no? Antes era prácticamente ir a jugaros la vida. Sobre todo, cuanto más bajabas en cuanto a categoría, peor. ¿Ha cambiado? Ha cambiado también. Desde luego que la gente cada vez muestra más interés por conocer por qué motivos tomamos las decisiones y qué hacemos para tomarlas, ¿no? Entonces la gente va demandando más conocimiento de las reglas de juego, conforme a qué directrices se toman, y eso hace pues que también desde los últimos 4 años a nivel nacional la accesibilidad o la apertura a los distintos medios de comunicación pues haga que seamos más accesibles y sepamos transmitir, que igual era uno de nuestros debes, ¿no? Que no sabíamos llegar por los medios que la sociedad demandaba pues a esas respuestas que la gente nos pedía, ¿no?
Perfecto, pues ya lo sabéis todos, chicos, chicas, los más jóvenes, los más pequeños, o también, vamos, voy a poner un ejemplo, imagínate que mañana me da a mí por ser árbitro, ¿puedo también? Eres bienvenido. Con 40 y muchos antaitos, ¿eh? Eres bienvenido, sí, por supuesto, nadie, sabes, no hay edad, solamente ilusión y ganas de trabajar para dirigir los partidos. Esto es como el amor o como andar en bicicleta, no hay edad, es divertido, tiene unos pequeños emolumentos económicos, según vas subiendo de categoría, cada vez más te diviertes, ayudas al fútbol, porque sin ellos no hay árbitros. Davinia Fernández, que seas la que has iniciado el camino y que vengan muchas más chicas y que tengas mucha suerte, que te veamos por los campos y que lo vas a hacer fenomenal y que te veamos en primera, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Óscar.